Buenas tardes a todos y bienvenidos a Hispania Nostra Contigo en casa. Estrenamos mes y vuelvo a estar yo, como indicó mi compañera Laura el mes pasado, nos vamos a turnar. En esta ocasión, eh, acompañándome o acompañándonos, tenemos a Pilar Martínez Zabada, que es miembro de la Junta Directiva de hispania Nostra y además es profesora titular del Departamento de Arte de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Ella desde hace muchos años imparte la asignatura de Patrimonio Histórico Artístico y Gestión Cultural porque se está especializando en o sea, una de sus líneas de investigación es el patrimonio. Eh, ella, además, eh, como tiene, parece que tiene mucho tiempo libre, es cronista oficial de la, de la ciudad de Sigüenza, es presidenta de la Fundación Martínez Gómez Gordo, eh, miembro del Consejo Rector de la Candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial y presidenta de su comité de expertos. Eh, y, como digo, es vocal de la Junta Directiva de Hispaniestre y delegada regional en Castilla-La en Castilla Mancha por nuestra asociación. Ella, como habéis visto, está muy íntimamente relacionada con Sigüenza y es precisamente de esta ciudad de la que nos va a hablar. Eh, como dice en el texto que nos ha presentado, dice que Sigüenza soñó con ser declarada patrimonio mundial, eh, ya que la avalan más de 2.000 años de historia como ciudad, entre los que se encuentran una catedral que es Crisol de Estilos, que guarda una admirable escultura. Que hemos tenido el placer de visitar con, con los socios de España Nostra, y el, el doncel, y además un singular desarrollo urbanístico que engloba un centro histórico medieval, una plaza en sánchez renacentista y una calle monumental barroca, un barrio ilustrado, una alemana neoclásica y unos entornos naturales excepcionales. Vamos, que podemos hacer un recorrido histórico por següenza eh, de, de primera calidad. Eh, es todo este entorno el que se presenta a la candidatura de Patrimonio Mundial que hoy está ya en la indi lista indicativa por la UNESCO. Y bueno, pues nos va a hablar de este rico paisaje entre el Ño Dulce y el río Salado, entre Següenza y la Villa de Atienza, las eh, iglesias románicas, los castillos, las salinas, en fin. Hoy pues no voy a decir, no voy a adelantar más de lo que nos va a hablar Pilar, sino que le voy a dar la palabra, no sin antes decir como siempre que por favor mantengáis micrófonos y cámaras apagadas para que la, con, la conferencia de Pilar. Eh, Vaya lo más fluida posible. Y ya en los 45-50 minutos de, de rigor y al final se abrirá el turno de preguntas. Podéis hacer todas las preguntas que queráis a través del chat, yo se las leeré y ella las responderá encantada. Y dicho esto, Pilar, yo te doy el, el turno que estamos deseando escuchar. Vale, eh, vamos a, a iniciar esta, esta conferencia de la que la verdad estoy muy contenta porque estoy en mi casa, en Hispania Nuestra, y realmente quisiera recordar que eh, el, el día en que se hizo la presentación en el Parador de Sigüenza, el 17 de enero de 2020, de esta candidatura en la que participaban con eh, prácticamente todas las fuerzas eh, de, de Castilla-La Mancha. y tenemos al presidente, eh, estaban también los representantes de la Diputación de Guadalajara, estaban representantes del ayuntamiento, por supuesto, la alcaldesa. Eh, y luego, eh, apoyando esa candidatura, pues eh, también todas las eh, asociaciones, fundaciones y toda Sigüenza, eh, porque realmente era el, el momento en el que por fin un sueño que parecía que nunca iba a ser posible, se hacía posible. Eh, esta ciudad, muchos de, de ustedes, la conocen por su nombre geoturístico, un nombre elegido por los propios seguntinos en el año 1964. Eh, Sigüenza, la ciudad del doncel. Y este nombre está vinculado a esta imagen del doncel que se conserva en la, en la catedral, en una de las capillas de la catedral que luego veremos. Eh, que es el que realmente mm, le da ese sello de identidad a nuestra ciudad y ha sido el mayor atractivo turístico desde eh, eh, que es año 64. Piensen que un año después, en 1965, la ciudad era eh, denominada el Monumento Histórico Artístico y a, a partir de, de mediados de los años 60, con el boom turístico, pues su atractivo era fundamentalmente esta figura, la propia ciudad que había salido de, una, de los destrozos de la guerra muy mal eh, parada, pero que había poco a poco eh, eh, rehabilitado muchos de los edificios, fundamentalmente su catedral. Ahí tenemos esa catedral, que es, es donde está eh, esta, esta imagen, que es el atractivo turístico, y esa catedral había salido de ese destrozo que solamente con las fotografías... Eh, que podemos hoy eh, eh, conocer, porque durante muchas décadas los seguntinos no llegaron a ver estas fotografías, pero hoy podemos apreciar esa, esa reconstrucción de la catedral después de estos destrozos, pues entonces esa, esa, esa catedral pues, eh, con, ese, con esa imagen podía ser siempre nuestro sueño que alguna vez pudiese ser patrimonio de la humanidad. Catedral eh, y también la ciudad. Cualquiera de las vistas que, que podamos ofrecer de Sigüenza, veríamos que su urbanismo está eh, rodeado de la naturaleza y está eh, vinculado a dos grandes edificios. Por una parte esa catedral de la que ya hemos citado y en la parte superior del cerro eh, el castillo. Ese castillo que en los años 70 fue rehabilitado como parador de turismo y que también ha sido uno de los motores del de, eh, de empuje turístico de Sigüenza. Piensen también, y no quiero estar continuamente poniendo fotografías de los destrozos de la guerra, pero creo que así sí que se puede apreciar cómo había quedado después del paso de muchas de las, de, de las guerras, desde la independencia, la carlista, luego la guerra civil. Esta es la misma imagen, pero en, en su reconstrucción, o vemos que esa reconstrucción, aunque es en estilo eh, y a veces ha sido muy criticada, pero respeta eh, los muros perimetrales y la mayoría de las estancias que para entonces, en los años 70, estaban en pie. Eh, este castillo, que hoy, este castillo que hoy es Parador, que realmente es el centro de una de las, eh, de las fiestas vinculadas a la historia seguntina que es la fiesta de medievales en la segunda eh, fin de semana de julio y que recuerda el momento en que la reina Doña Blanca de Borbón, eh, mujer de Pedro I, eh, Pedro I eh, el cruel, llamado el cruel, estuvo confinada en el castillo durante cuatro años. Eso es uno de los atractivos turísticos y también uno, una pincelada que quiero dejar también de esos aspectos del patrimonio eh, eh, inmaterial, de las fiestas, que eh, también forman parte del de conjunto de lo que queremos que se declare el patrimonio de la humanidad. Simplemente me gustaría que viesen esta imagen cenital de, de Sigüenza para que puedan apreciar siempre a lo largo de toda mi, mi intervención. Voy a estar recordando la integración, la relación entre eh, la ciudad, el, el patrimonio arquitectónico y urbanístico en este caso, y también la naturaleza que rodea a nuestra ciudad la simbiosis entre eh, la ciudad y, y, y sus entornos naturales. Entonces, realmente esta, esta ciudad... Eh, tiene una larga trayectoria urbanística, eh, como ha explicado también en la introducción, pues tiene una, un centro eh, histórico medieval. luego tendrá esa catedral que estará a extramuros de las dos murallas de las que ahora hablaremos. luego tendrá un ensanche eh, eh, renacentista, una calle monumental barroca, que luego veremos los edificios principales, un barrio ilustrado, eh, que es el barrio de san roque, una alameda neoclásica y como ven rodeada de eh, chales y de urbanizaciones modernas. Eso en 700 metros. Es decir, que realmente en ella es, es un compendio de la historia urbanística eh, y en muchos casos siempre hemos pensado que esto mismo era una de nuestras fortalezas a la hora de pensar que alguna vez Sigüenza podría ser patrimonio de la humanidad. Porque muchas de las ciudades que a lo largo de los años han sido nombradas patrimonio... Eran eh, realmente, destacaba en ellas una parte de la historia. Unas eran porque eran, habían sido ciudades renacentistas, otras medievales, etcétera, pero en Sigüenza, en, en tan poco espacio y en una ciudad de 5.000 habitantes, menos de 5.000 habitantes, pues realmente la persona que la visita, en, eh, ascendiendo desde la parte de la estación que muchos llegan con el tren medieval que hay ahora desde Madrid, pues eh, van a, en esos 700 metros, van a recorrer la historia del urbanismo, o mejor verla desde, descendiendo desde el castillo. Porque desde ese castillo es de donde arrancaron las murallas, eh, las primeras murallas de la ciudad. Las murallas que empezaron a construirse en el siglo XII después de la eh, reconquista de la ciudad a, a al Islam, que había estado en manos eh, musulmanas durante 400 años. Y. Recordando eh, a través de la, del, del castillo eh, esas, eh, esas sigüenzas que fueron eh, anteriores a la sigüenza medieval, tenemos que decir que una de nuestras fortalezas también es que somos ciudad desde hace más de 2.000 años. Fuimos ciudad en época celtibérica, fuimos ciudad en época romana, fuimos ciudad en época visigoda, ahí ya con la dignidad de ciudad episcopal y eh, en, eh, eh, cuando los obispos abandonaron la ciudad, eh, tras la conquista islámica, una serie de años después, realmente eh, quedó latente esa dignidad de ciudad episcopal y la ciudad en sí se, se, se dividió en dos aldeas, una en torno a, 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 a la antigua Alcazaba, que... Luego se amplió más tarde, pero que al principio había sido una pequeña torre románica, de romana, y después realmente una alcanzada islámica, y luego eh, será el, la residencia de los obispos. ¿no? Aquí vemos las, las murallas, las primeras murallas, que llegan hasta una de las eh, iglesias románicas, que es la iglesia de Santiago. Eh, de esa primera muralla, que es una muralla repobladora de atracción de, 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 de población hacia la nueva ciudad recién reconquistada en 1124 con el, el, el nuevo obispo. Eh, pues realmente recuperando la dignidad eh, eh, episcopal, pues nos quedan restos de sus, eh, de sus lienzos, pero también de sus puertas, como la puerta eh, del hierro, la puerta de, de el, eh, la puerta de san juan, y también eh, la puerta del sol. simplemente viendo lo que era el portillo del sol y cómo está hoy, podemos ver que a veces las intervenciones, eh, 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 pues, de restauraciones, pues, eh, eh, inciden de una manera o que pueden ser positiva o negativa. Eh, en, en esa muralla e intentamos que con el plan de murallas que se eh, redactó hace ya años y que ahora está empezando otra vez en marcha el cual la memoria histórica pues eh, eh, yo fui la autora pues creo que podemos recuperar de alguna manera eh, la muralla eh, eh, esta muralla y la siguiente muralla porque sigüenza una de las características que tiene y una de las fortalezas también siempre estoy destacando y subrayando esas fortalezas que pensábamos que podían hacerla eh, patrimonio de la humanidad, pues es que eh, tal fue la vitalidad que tuvo en el siglo XIII, porque eh, fue una ciudad por la que pasó la Mesta, que eh, superó las primeras murallas eh, y se acercó eh, la población hacia, la, hacia la, la, la catedral que había empezado a construirse extra muros y se necesitó en el siglo XIV el rodear esas, esos arrabales con una nueva muralla en un momento de inestabilidad eh, de, de los nobles. Y eso es lo que nos queda. Las segundas murallas es decir que tenemos dos murallas medievales que dan bastantes vestigios el portal mayor parte de los lienzos el cubo de, del peso y eh, eh, otra de las de, la, de los fragmentos de esa muralla vemos aquí a la catedral como eh, aparece una de las torres detrás de esta muralla del, del siglo XIV lo curioso también y, 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 y una de las cosas llamativas ya que no muchas catedrales están rodeadas de muralla. Es que nuestra catedral tiene su propia muralla, que también la, eh, se alzó en el siglo XIV y de las cuales, pues, nos quedan vestigios de ellas y algunas de sus puertas. En esta fotografía aérea vemos la catedral y vemos esos restos de la muralla que la rodeaba y que alcanzaba la fachada de la catedral. Eh, también es interesante que veamos cómo esa, esa catedral pues eh, realmente fue también creciendo con una claustra, con un claustro, pero eso lo vamos a ver poquito a poco en los minutos siguientes. Esta catedral en, en el año 2019 cumplió los 850 años de su eh, consagración. Se había empezado a construir años antes, en época del primer obispo y se continuó en época del segundo, los dos son eh, franceses son cluniacenses y habían venido a, a España eh, con el arzobispo de Toledo y realmente pues fue un, eh, fue un regalo del Papa el que eh, ese año, de, ese año que, que, que celebramos entre el 19 de junio del 2018 y 2019 pues fuera declarado año jubilar en ese año eh, se aprovechó el, 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 la atracción que tenía el venir a visitar la catedral y ganar el jubileo para hacer una investigación sobre la, la, la evolución de esta catedral. Y eh, en, el, en el Museo Diocesano, que está enfrente, y en la propia catedral se inauguraron sucesivas eh, exposiciones en las que se pudo explicar con detalle la evolución de la catedral desde el inicio a prácticamente pues, el siglo XVIII. En el Museo Diocesano merece la pena ahora acercarse a verlo. He traído solamente la segunda de las, de las maquetas, pero podemos ver las tres maquetas correspondientes a las tres exposiciones en las que, en ese, aprovechando el año jubilar, se explicó el desarrollo de esa, de esa catedral que empezó románica y continuó siendo gótica y que fue adornada, como vamos a ver, con eh, eh, en altares y con retablos y, y algunas estancias en el Renacimiento y en el Barroco. Una de las cosas que más llama la atención cuando se entra en la catedral, una de esas fortalezas de lo que nosotros pensábamos que podía ser eh, patrimonio de la humanidad por tener esta catedral y en ella ese doncel, es la sensación que se tiene cuando se entra en ella. Esa sensación de el, el, el efecto que hemos visto antes de fortaleza, de Fortis que así se le conoce por estas dos torres eh, poderosas que la asemejan como si fuera un castillo, eh, eh, se pierde cuando estamos dentro porque tenemos una sensación de elevación de, eh, de, que no corresponde a la idea que nos habíamos hecho cuando habíamos estado en el exterior. Y es que sobre una catedral románica se sobrelevó una gótica. Eh, y esta es una de las características de esta catedral que está en esa transición, que es una, una catedral que, que, que es tardorománica, pero que también están en ella los primeros albores del gótico. Y, y realmente ese, ese momento de transición es el que se valora y el que le da singularidad en parte a nuestra catedral. Una catedral que eh, después de esos destrozos de la guerra, incluso en el crucero, sobrelevó este, esta, esta linterna eh, para darle mayor luz y que fue un ejemplo de lo que es reconstruir un edificio eh, bombardeado y, y en muy malas condiciones, y prácticamente hasta que se volvió a hablar de eso durante años, pues los que venían a verla, pues no se decía en, en absoluto eh, que esto era eh, parte de una reconstrucción que había sido hecha en los años 40. Dentro de la catedral... El, la, una de las capillas más conocidas es la capilla de San Juan y Santa Catalina, donde está esa, esa imagen del doncel. El doncel es el caballero de la Orden de Santiago que eh, realmente murió heroicamente eh, eh, en la Vega de Granada, acompañando también a, 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 la, a la familia Mendoza, eh, porque él se había, se, él, se había formado. Eh, desde el punto de vista intelectual, eh, era un humanista más como el resto de la familia Mendoza, esa familia que tiene su, eh, su lugar en, en, en Guadalajara y en torno al Palacio del Infantado. Y por eso es curioso, porque es una escultura que aparece el, eh, esa imagen mm, eh, que está leyendo, que está meditando sobre un libro. Y muchas veces eh, eh, la pregunta ha sido: ¿y qué lee? Es decir, una de, de las preguntas que todo el mundo que ve el, el doncel se hace es, ¿qué libro lee? Y las últimas investigaciones eh, nos hablan de que eh, pudo estar leyendo un libro de hazañas. Esto eh, ahora mismo lo estudió y lo analizó una compañera mía en la facultad, Olga Pérez Monzón, que estaba muy acostumbrada a, 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 al análisis de la lectura en la pintura y en, en la escultura. Y realmente eh, también... Eh, eh, la visita de, de todo el departamento a la catedral hizo que se observase esta, esta alfombra que formaba parte de un estrado donde en, en ese momento se solía leer repos, eh, recostado libros de hazañas. Así que eh, podemos pensar si nuestro doncel pues es, lo que está leyendo es un libro de hazañas. Eh, pero nuestra catedral eh, siguió creciendo, siguió creciendo y creció con un claustro que, aunque se hizo a finales del siglo, eh, principios del siglo XVI, pues es gótico, pero que tiene dentro unas... unas eh, capillas renacentistas. Así que también en Sigüenza se estudia, y es un ejemplo esta catedral, de la, del primer renacimiento. Ese renacimiento que se puede ver en, la, en una de las capillas, la capilla de la Concepción, donde en el año 14 pues, se expuso este greco, que es un greco propiedad de, 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 de la catedral, y donde en otra de sus salas... De las salas del antiguo, eh, del antiguo eh, claustro, porque hubo un claustro inicial, eh, eh, que realmente vemos esos, esos arcos diafragmas, que luego en parte fue sustituido por un claustro de, posterior, ¿no? Y en ellas, pues ahora en la actualidad tenemos en dos salas eh, distintas, pongo una de ellas por el, la premura del tiempo, pues tenemos eh, realmente eh, esa exposición de los de nuestros tapices del siglo XVII, que realmente son una de las joyas de nuestra catedral. Una catedral que ha restaurado hasta hace muy poco, una de también otra de sus joyas, que es este altar de Santa Librada, donde se conserva eh, eh, dentro de esta urna pues, eh, eh, parte del resto de esta santa, de esta mártir de francesa, que trajo el primer obispo de la, después de la Reconquista, y que fue financiado este altar y también su mausoleo por Fadrique de Portugal. Eh, Sigüenza esta hermanada. Eh, con Santa Librada Surló, donde fue martirizada Santa Librada, y también con Vila en, en Portugal, que es el lugar donde nació Fadrique de Portugal. Esta, esta, todo este conjunto que ha sido restaurado maravillosamente, eh, fue ideado por Covarrubias, y como os digo, pues eh, realmente si cuenta también tiene esas esos, esos, esos fases del, del renacimiento que la hacen también singular desde el punto de vista del de, eh, el contenido de, de la catedral. Esa, Ah, esa, ahí lo vemos con más detalle, merece la pena eh, verse. Ahí está eh, en la urna donde se conservan parte de los restos de esta santa. Una de las joyas de la catedral es también eh, la sacristía de las cabezas, eh, iniciada y diseñada por Covarrubias y terminada por artistas. Eh, seguntinos, también entre ellos eh, Martín de Vandoma, y que eh, eh, llama la atención por pues, esas eh, 3.000 cabezas, entre ellas 300 eh, de mayor tamaño, y que es una de las joyas también de la catedral. Estamos haciendo una panorámica, podríamos detenernos en cada una de las obras, explicar su valor, pero quiero que tengan esa sensación de por qué siempre... Eh, los seguntinos y los, eh, los seguntinos de nacimiento y los seguntinos de corazón, como es el caso mío, pensábamos durante años, eh, no solo yo, sino mi padre, que durante 400, 40 años, casi ya le he puesto 400 años, 40 años fue cronista de la ciudad, pensamos que podría ser patrimonio de la humanidad, que tenía todas las posibilidades como catedral, como ciudad, patrimonio de la humanidad. Eh, este es el retablo eh, barroco de, 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 del, del altar mayor que lo hizo Giraldo de Merlo. Este es el, eh, un retablo ya de, mm, mm, que se hizo para acoger a la imagen de la, de la Virgen eh, de la Mayor, que es una de las patronas de Sigüenza. Que si he puesto estas dos fotografías para que vean que eh, también eh, somos ricos en distintas tradiciones. Eh, hay, eh, los mayores de Sigüenza siempre añoran esa, esa Virgen de la Mayor vestida y, y, y realmente ahora esta virgen eh, que ha recuperado eh, sus formas más más, más tradicionales pues eh, es magníficamente paseada en agosto eh, acompañado por un rosario de, de de faroles en las fiestas patronales en honor a ella misma y a san roque esta catedral eh, llama la atención ya lo he dicho antes por esta fachada y en esa fachada eh, esas, tres, esas tres portadas, dos de las cuales pues, su decoración eh, fue suprimida, eh, son el modelo eh, decorativo no solamente de las parroquias de Sigüenza, aquí puesto la parroquia de San Vicente y la parroquia de, de Santiago, sino de todo el románico de los entornos de Sigüenza. Y llama la atención que a finales del siglo XII no hay aquí un programa eh, iconográfico lleno de imágenes, sino esa decoración geométrica y vegetal. Y es porque eh, es el, el, el impacto de ese aniconismo del Cister. Pensemos que en ese momento en Sigüenza eran obispos cistercienses o eh, eh, de influencia cisterciense. Aquí tenemos esta decoración que se ha conservado solamente en una de las portadas. La portada de San Vicente. Eh, eh, San Vicente fue eh, en el de 22 de enero, y luego hablaremos un poco más. Es cuando se hizo la, eh, la reconquista de, de, de Sigüenza y por eso pues, se dedicó una de las, de las mm, parroquias a, a San Vicente, el 22 de enero del 1124. Eh, esta es la, la otra parroquia, ya, eh, esta otra iglesia de finales del siglo XII. En la que vemos ese mismo tipo de, de, de portada y de arquivoltas eh, pues, anicónicas, pero lo más llamativo es el interior. El interior es uno de los edificios que tenemos fotografías del el impacto de la guerra, no solamente en la catedral y en el castillo, sino también en muchos de los edificios seguntinos. Este interior fue rehabilitado hace unos años y en la actualidad es la sede de la Asociación de Amigos de la Iglesia de Santiago porque en esta iglesia es donde estamos ahora, estamos en este momento, pues ya con los primeros ámbitos de lo que va a ser el centro de interpretación del románico de la provincia de Guadalajara. Lo curioso es que nació así para ser, para rehabilitarla con un fin que fuera centro de interpretación de, de la provincia de Guadalajara, pero en esas excavaciones precisas y eh, necesarias, eh, pues apareció algo que cambió completamente pues el, eh, eh, el sentido de esta restauración porque apareció una torre islámica, una torre islámica bajo la nave, la nave única nave y que eh, pues, eh, se ha podido estudiar y analizar y que luego hubo que cubrir eh, gracias al 1% cultural y que hoy... Eh, pues a través de estas escaleras se puede visitar perfectamente y este ámbito no lo ha perdido, ese lugar donde se pueden hacer actividades, sobre todo conciertos, porque tiene una acústica maravillosa. En, la, en esta ciudad en esta en, eh, callejeando por ella, podemos encontrar la casa del doncel, es decir, la casa de Martín Vázquez de Arce, eh, la casa solariega de ellos, y también podemos encontrar en la travesaña alta pues una de las plazas, la plazuela de la cárcel, en la que se alzó a finales del siglo, eh, bueno, en la transición entre el 15 y el 16, el primer edificio del ayuntamiento. Pero tal vez eh, lo interesante es la vinculación de esta, de esta ciudad a un personaje, a un personaje de esa familia que antes he citado, de la familia de los Mendoza, eh, el cardenal Pedro González de Mendoza. Fue él, en su momento, cuando se tiró parte de la muralla que, 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 que eh, protegía la ciudad, ya sea, la propia catedral tenía la suya, y que abrió delante de la, de la puerta eh, meridional de la catedral una plaza. He cogido esta imagen porque eh, refleja el tamaño que tenía la, la, la plaza cuando la abrió el cardenal, eh, para, eh, eh, siguiendo las premisas que eh, sus eh, sobrinos, los Tendilla, le lanzaban desde, desde Italia para admirar, para poder tener un lugar de donde admirar eh, eh, el edificio. Es el primer paso de la transformación de una ciudad medieval, que hemos dicho que está rodeada de dos murallas en una ciudad renacentista porque es lo que tiene sigüenza? Hay una vez que se ha superado el centro histórico que está vinculado al mundo medieval tenemos esa otra ciudad ¿no? esa ciudad está vinculada al cardenal Mendoza que luego también eliminó parte de la muralla eh, para abrir delante de, de la fachada principal eh, eh, una, un ensanche y en ese momento del siglo XVI es cuando la plaza, eh, se ensancha en sí misma y se construye eh, eh, en lo, que, lo que era el Palacio de los Deanes y que en la actualidad es el ayuntamiento de la ciudad. Como he dicho, delante de la fachada de la catedral se dispuso el que podemos considerar primer ensanche renacentista de España. Luego se harán otros ensanches. Es un ensanche amurallado. La muralla, es decir, que estamos hablando de una tercera muralla. Tenemos una ciudad que tiene tres murallas, restos de tres murallas. La muralla en la actualidad. De este ensanche en, solamente la podemos conocer si entramos en las casas de la calle, de esta calle eh, que sigue, o esa calle que hace curva porque eh, sigue la trayectoria de esta muralla y realmente eh, en, ese, en ese momento en ese momento de transformación de una ciudad medieval en una ciudad renacentista también la catedral se transformó también aparte de hacerle el nuevo claustro hizo eh, eh, la, la catedral eh, se hizo una girola se hizo esa, esa, eh, esa sacristía mayor donde hemos visto de las cabezas y realmente por fin eh, en, el, en los años 30 del siglo XVI, las dos torres que hemos visto y que hemos hablado que parecían que eran un, un castillo alcanzaron la misma altura, porque esta torre llegó al siglo XIV y esta hasta el XVI no, no, no alcanzó esa altura. ¿no? Extramuros, eh, la ciudad nos ofrece una variedad de edificios e eh, eh, interesantes. Este es, eh, 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 es lo que hoy es, es la, el, el convento de Clarisas, pero que antes era una ermita y está ubicada en el en, en mismo lugar donde estuvo eh, la, la antigua catedral visigoda en la Alameda eh, actual. Vemos ahí su fachada, por dentro están todos una crucería. No pues me da tiempo a poner todas las imágenes porque si no no avanzaría. Eh, la ciudad en el 17 creció en una monumental eh, calle barroca donde se alzó el nuevo edificio de la, eh, de la universidad, porque la universidad había sido creada en época del cardenal Mendoza y de su vicario, que era el, el Cardenal Cisneros, que luego haría la Universidad de Alcalá. Eh, y de uno de los canónigos de Lope de Medina. Y así que desde el siglo XV Sigüenza fue una ciudad universitaria. Esa universidad estaba al otro lado del río Henares, eh. y luego en el siglo XVII se hizo un nuevo edificio, un nuevo edificio, un palacio, eh, eh, que hoy es el palacio del obispo, pero que en su momento fue un palacio civil, un palacio para la universidad, con un, eh, con un nuevo mm, eh, convento para los jerónimos. ¿Eh? Y como vemos aquí, pues eh, eh, realmente mmm, en el siglo XVII Sigüenza se convirtió casi en una ciudad conventual. No solamente tenía ese, sino que también eh, eh, en el siglo XVIII eh, fue cuando creció hacia el, hacia el norte en un gran barrio, un barrio del XVIII impulsado por el obispo, porque realmente en Sigüenza tenemos que decir que los obispos y el cabildo eran señores de la ciudad y fueron los mecenas. Tanto de las obras de la catedral como de muchas de las obras de la ciudad, paralelamente a lo que eh, impulsaba el, el propio eh, concejo, ¿no? Entonces eh, impulsa este barrio barroco, uno de los barrios ilustrados más famosos días de la guerra, el obispo ilustrado. Al, eh, como antes de que se, eh, de que se hiciese este barrio, eh, eh, ya los franciscanos habían eh, ubicado su convento extramuros y en él podemos ofrecer, eh, ofrecer una de las imágenes, uno de, eh, de los templos vinculados a ese barroco que nos puede recordar las fachadas de Bormini. Eh, ese barrio está hecho con unos caserones eh, muy llamativos, pero quiero que vean esto: que es el, el Colegio de Infantes se hizo este magnífico eh, edificio para que en él se formasen los infantes que cantaban en el coro de, de la catedral. es uno de los edificios menos conocidos en muchos casos pero que eh, eh, nos ofrece esas magníficas obras de bernasconi en, en sigüenza. sigüenza eh, crece en un gran arrabal. En ese arrabale, ya en el siglo XIX se va a hacer esta, esta um, iglesia de Santa María, que como ven hace tándem con la catedral, eh, que es una iglesia neoclásica, y también va a ser el momento del XIX cuando se va a, a, a delimitar con una cerca lo que había sido la Alameda, un espacio natural. Y hoy esta alameda está eh, siendo intervenida para mejorarla y para conservarla en mejores condiciones. En este momento se han empezado las obras para que se están llevando a cabo. Eh, una alameda que realmente es uno de los pulmones de, de, de Sigüenza, uno de esas, esos espacios eh, 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 vegetales que, que nos rodean a, eh, y, y que realmente pues, envuelven esa, esa, esa ciudad. ¿no? También tenemos, eh, junto a ellas, pues el, la pinarilla y el pinar. Así que cuando vemos esa ciudad, cuando nos acercamos a ella otra vez, una vez que hemos ido analizando la riqueza de su catedral o las distintas evolución, nos preguntamos: ¿tiene, ¿tenía esas posibilidades? ¿Tenía Sigüenza eh, la posibilidad de ser considerada como algo excepcional para, ser, para conseguir ser patrimonio de la humanidad? Por sí misma, por ser un, un, un libro abierto de, del urbanismo, por ser un libro abierto de los distintos estilos en la catedral, por tener una, una, un, una obra excepcional como puede ser El doncel, podríamos, soñábamos que podríamos ser patrimonio de la humanidad, siempre soñábamos con ello. Pero hasta que. Eh, de alguna manera, ese, ese, ese día de enero del 2020 no se anunció la candidatura de Sigüenza, no vimos ese sueño, ese, ese, ese sueño que habíamos ido alimentando a lo largo de los años como algo posible. Ese sueño que parecía imposible para muchos se convertía en un sueño posible. Pero el sueño no podía eh, ser solamente en torno a la catedral, en torno a, a esa imagen, en torno a la propia ciudad, porque... No sé si recuerdan todos, me imagino que sí, que hay 15 ciudades españolas patrimonio de la humanidad, que también hay algunas catedrales patrimonio de la humanidad. España tiene una riqueza de patrimonio, de declaraciones de patrimonio de la humanidad, tanto desde el punto de vista cultural o natural o mixto, como ahora hablaremos, que está en el tercer puesto después de, de China o de Italia. Entonces, podíamos aspirar a ser patrimonio solamente por la ciudad, por la catedral, por el, el, el doncel. Eh, empezamos a reflexionar y sobre todo, no quiero pensar que la pandemia ha tenido algo positivo porque no lo tiene en absoluto, pero esos dos años que han mediado entre el anuncio eh, que queríamos que empe empezar esa, esa, ese camino que sabíamos que era muy largo de la candidatura y eh, nuestra entrada en noviembre del, eh, del, del 21 en la lista indicativa, nos hizo cambiar nos hizo abrirnos. Piensen que eh, Sigüenza tiene 29 pedanías que dependen de ella, eh, ricas en, 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 en iglesias, en castillos. Entonces, nuestra propuesta cambió. Y aquí les ofrezco ese paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza. No, abrimos nuestra panorámica, pensamos que... Teníamos que valorar nuestros entornos. He ido poniendo siempre imágenes de estos entornos, de estos ricos entornos, y entonces eh, pensamos en que eh, podíamos a, eh, acceder a ser patrimonio de la humanidad por una categoría que eh, era la de paisaje cultural. Una categoría que eh, eh, se basaba en un eh, momento inicial, no sé si lo recuerdan, que es en el año 72 cuando hay, un, eh, hay eh, pues, eh, ese momento en el que se, eh, en una convención eh, eh, se habla por primera vez unidas del de, eh, patrimonio cultural y natural. Pero hasta el año 92 no surge ese, ese nuevo camino para ser patrimonio de la humanidad que era por ser paisaje cultural. ¿Qué paisaje cultural podía ofrecer Sigüenza? Pues un paisaje cultural entre Sigüenza y la villa de Atenza. Un paisaje cultural entre el río dulce y el río salado. Un paisaje cultural eh, que realmente, dentro de las categorías de paisaje, eh, podría ser un paisaje eh, en, en plena evolución hasta que un momento se fosilizó. Es decir, hay la tipología de paisaje eh, evolutivo, pero fósil. Es decir, que el, en este territorio de más de 219 kilómetros eh, cuadrados, toda la población que hubo está eh, asentada todas esas pequeñas eh, poblaciones está asentada sobre antiguas poblaciones, algunas de ellas antiguas poblaciones de todas las civilizaciones que pasaron por esta zona, de la civilización celtibérica, de la, de la romana, de la época visigoda, de los 400 años que todo este territorio estuvo eh, en manos islámicas o de la repoblación que se hizo una vez re, eh, eh, reconquistada desde tierras de, de, de Atienza a tierras seguntinas. Es decir, estamos entre un río dulce. Eh, con el barranco del río Dulce, el barranco natural del río Dulce, que eh, es muy conocido porque en él grabó pues, eh, eh, Félix Rodríguez de la Fuente pues, todas esas mm, eh, de las águilas y, y luego también tenía cerca lo de los lobos y que ese mirador de peregrina está, es un homenaje y está financiado por los propios seguntinos. Y eh, eh, una de las salinas, uno de los conjuntos de salinas interiores más importantes, eh, eh, uno de ellos, eh, eh, sobre todo la salina Dimón. Eh, que era la, durante siglos, ha sido la riqueza de todo este territorio, de todo ese territorio que fue poblado eh, por estas eh, eh, desde la época medieval, que eh, todos estos enclaves eh, tuvieron, muchos de ellos su castillo o su, o su iglesia románica, pero que en un momento determinado de, del siglo XVII, XVIII, frenaron, se frenaron y quedaron fosilizadas y quedaron de alguna manera eh, en, en, como, como evidencia de un tipo de paisaje que ya en muchos lugares de Europa no existe, porque fueron, eh, esa, ese, ese territorio incidió la industria, incidió los cambios, pero no, en eso se quedaron ahí. El lado negativo es que hubo una despoblación. Entonces, impulsar a través de esta, de este, de este, esta nueva... Mmm, eh, eh, propuesta de paisaje cultural todos estos enclaves tan interesantes todas estas poblaciones que tienen un origen medieval todas estas poblaciones vinculadas a estas salinas no a estas salinas de interior eh, que realmente fueron el oro de muchos siglos y que en parte las salinas de imón con sus rentas que el, el los reyes cedieron a los obispos y los obispos dejaron para construir la catedral pues se, hicieron las, se hicieron parte de las grandes obras. pues creo que ha sido una apuesta muy interesante, una apuesta que está sobre un paisaje riquísimo, un paisaje en el que hay un parque natural del río dulce, hay una zona de protección del río dulce, hay el valle y salinas del salado. aquí tienen en amarillo todo lo que es el pinar y los espacios forestales de sigüenza. pero que tiene en ese territorio, eh, tiene eh, también una serie de elementos que son bien de interés cultural, sean castillos, sean eh, ciudades monumentales, eh, sean incluso la caballada, que es una fiesta recordando a esos arrieros que, que sacaron a, a, a Alfonso eh, VIII eh, eh, de, del acoso ¿no? de, 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 de los nobles. ¿no? Y realmente... Está nuestro territorio, tiene todos esos bic, eh, esos pero también eh, realmente eh, eh, nos ofrece mm, una riqueza artística muy interesante. En la villa de Atienza tenemos doble muralla. Esa villa de Atienza que... Como ven, he cogido esta imagen eh, que forma parte de la presentación de nuestra candidatura para que vean cómo todas estas, eh, estas, eh, estas eh, poblaciones que forman parte de, de, de nuestra candidatura están rodeadas de ese paisaje que, que, que no cambiaría mucho en algunos casos desde la época medieval. Eh, eh, nos ofrece en, 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 en la zona de, de Atienza pues, eh, ese primer románico, el, el románico pleno. Eh, también eh, aparecen en algunas de sus, de, de sus arquivoltas, de sus iglesias, pues una decoración, eh, 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 una iconografía riquísima que, no, eh, que, que luego se pierde cuando ya avanzas a hacia el sur y, y la influencia del cister hace que sea en sigüenza pues, anicónicas, que tiene eh, en muchas de estas, eh, de estas poblaciones. Las últimos, eh, los últimos ejemplos de lo que eran estas galerías porticadas eh, donde eh, eh, se hacían muchísima variedad de actividades eh, y son las más, eh, como digamos, las más eh, se, eh, eh, meridionales de toda España, esta que he puesto es bien de interés cultural, que es Carabias, que muchas de sus poblaciones tienen esa, ese tipo de, de arquivoltas anicónicas, como puede ser en esta población de Pozancos, que nos puede ofrecer una variedad riquísima de, 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 de castillos, como es esta, este castillo roquero de Atienza, que el Cid, que aparece en el, en el poema de Mía, el Cid, el Cid no, intentó salir, no, no tocarlo, eh, pasar al lado el castillo de Santiuste, que también está en, nuestra, en esta candidatura, el propio castillo de Palazuelos, que es una villa amurallada ya en el siglo XV por la familia Mendoza que de alguna manera comparte todo este espacio con el señorío episcopal de Sigüenza, con la villa y, y de, de, de Atienza y que verdaderamente es una joya que está a muy pocos kilómetros de la ciudad de Sigüenza o con la, el castillo y, y la población de Pellegrina que eh, desde ese castillo se domina el valle del río Dulce y con el castillo de Sigüenza, claro, el castillo de Sigüenza eh, realmente pues es todo ese patrimonio y todo este, este, este ámbito de, de esta candidatura, de este paisaje cultural que pienso que tiene posibilidades y que, como les he dicho, hace muy poco ha entrado en la lista indicativa. Nos queda mucho tiempo por delante, nos quedan meses, años para hacer muchísimas actividades que atraigan a Sigüenza a, a, al turismo, que revitalicen todas estas poblaciones que queremos que, que gracias a la candidatura, eh, salgan de ese momento estancado, de esa España vaciada ¿no? y que tanto se está haciendo desde eh, Sierra Norte, ¿no? Y que verdaderamente pues, eh, sirva la candidatura, no solamente para Sigüenza, sino para todo ese ámbito que, que ha enriquecido de alguna manera eh, la candidatura, esta candidatura que ha sido, que no ha sido posible sin el esfuerzo del Consejo Rector, sin el esfuerzo del de, de los miembros del Comité Científico, sin muchísimas personas que han estado ahí durante estos dos años, muy, muy problemáticos porque no, teníamos, no podíamos hacer reuniones, no podíamos, eh, muy reuniones muy puntuales, pero que realmente eh, tenemos un plan estratégico, un plan eh, y, unas, y unas actividades. Eh, la más cercana es una actividad, eh, y voy terminando, es una actividad... Que se va a celebrar en junio, que es una atémpora. Si pongo esta imagen, es para recordar que la catedral en los últimos años ha tenido una serie de exposiciones muy interesantes. En el año 14 fue cuando eh, se inauguró el Museo de los Tapices Flamencos o de esa capilla del Greco. En el, en el año eh, 16, eh, tuvimos una exposición impresionante de, eh, llamada Témpora, eh, en la que la catedral se vistió para acoger. Ese, esa, todo lo relacionado con Shakespeare y, y, con, y, con, eh, y con Cervantes, porque eh, Sigüenza tenía, pues, lo, tal vez uno de los elementos únicos de, de, de eh, ingleses, que eran las banderas eh, que, que uno de los familiares de, de Martín Vázquez de Arce de Doncel había tomado al, al pirata Drake. Con motivo de eso, pues, en Sigüenza se hizo esta, esta temporada y ahora mismo en junio se va a hacer una temporada segundina que merecerá la pena. Eh, conocer y visitar y también quiero recordar pues en el año eh, eh, en el año 17 pues esas, eh, esa exposición sobre cisneros que valoró también la figura de cisneros que se había formado en sigüenza junto a, al cardenal mendoza y que luego es tan famoso eh, 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 con ese mundo universitario que creó en alcalá pero lo que tenemos en el horizonte, en un horizonte ya cada vez más cercano, que es en el año 24, es la celebración del noveno centenario de la reconquista de Sigüenza. Una celebración, la de este centenario, que realmente pues, eh, eh, va a, 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 a recordar la que se hizo en el año 24 y que eh, eh, va a, a recordar también esa reconquista de la ciudad, esa, ese nacimiento, esas primeras... De fases de la muralla románica, esa construcción de la catedral, pero también eh, es una celebración que ha obtenido el, 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 la denominación de acontecimiento excepcional, excepcional de, de, de excepcionalidad, interés público, interés público y que um, los reyes han aceptado su, el ser los presidentes de honor. En este, en este año, eh, realmente pues queremos que toda Sigüenza pues, viva intensamente lo que vivieron también eh, sus antepasados hace eh, 100 años. Esta es Sigüenza, este centenario, eh, que nos, re, nos dice que si conservamos, si recordamos el pasado, tenemos un futuro asegurado. Eh, déjate conquistar por el futuro. Es decir, si recordamos, mantenemos todo lo que el pasado nos ha dado y lo, le damos ese valor. De alguna manera eh, turístico, pero sabio turista, tu, eh, un sabio turismo, pues entonces conseguiremos que el pasado sea nuestro futuro y que eh, las nuevas generaciones vivan de ese riquísimo patrimonio. Sigüenza, búscame en Sigüenza, patrimonio vivo. El doncel con esta imagen está abierto. El libro es casi un pájaro, casi eh, nos permite soñar. Las letras nos recuerdan esas murallas. Búscame en Sigüenza, allí encontrarás patrimonio vivo. Es el centro de lo que hoy es nuestra esa, esa, esa opción de patrimonio y de paisaje, de alguna manera, cultural, que creo que soñamos y con los pies en el suelo, que alguna vez dentro de muchos años, pues lograremos ser patrimonio de la humanidad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias Pilar. Eh, la verdad es que no sé si están no, todavía a no todo el tiempo a leer los mensajes, pero hay gente que dice que ha sido una conferencia magnífica. O Se trata de la pasión que sientes por, por Sigüenza y, bueno, y por la, la zona que habéis extendido como como candidata al Patrimonio Mundial. Y si te parece bien, eh, empezamos con las preguntas de Eva, que dice ¿qué crees, que le gustaría saber la razón de por qué tantas eh, portadas anicónicas, de esas que has hablado tanto, pues, o sea, que es, parece que es algo como autóctono y le gustaría saber cuál es la razón. ¿Es el Cister? ¿Es algo eh, de la zona? ¿Cómo, cómo, cómo podríamos eh, aclarar eh, esa pregunta que tiene Eva? Sí, uno de los... Uno de los temas que estamos exponiendo eh, dentro de esa, que he dicho que en la iglesia de Santiago es una iglesia que va a ser el centro de interpretación del románico, es que en uno de los ámbitos que acabamos de inaugurar hacemos una pequeña eh, como excursión desde Atienza a Sigüenza, es decir, desde una ciudad, de, perdona, desde una villa como la de Atienza, en la que en su momento tuvo hasta 14 eh, iglesias, en la que está... Eh, los ejemplos vinculados a ese románico de, de, de pleno que tiene a gala desarrollar en sus arquivoltas pues un programa de, eh, iconográfico, conforme vamos descendiendo y sobre todo eh, en, en, a finales del siglo XII y en esa fase del eh, final de ese primer eh, siglo, después de, del inicio de, de, la, de la construcción de la catedral a mediados de, del siglo XII, pues eh, el impacto del, del cister. Eh, incide directamente porque los eh, obispos de Sigüenza eh, pues eran cistercienses, pensemos que tenemos al lado el, el monasterio de, de Santa María de Huerta, pero que en nuestro territorio de la provincia de Guadalajara tenemos varios eh, eh, edificios el cister y el cister no es un estilo, es, un, es como si dijéramos una, una, una influencia, no es que haya... Bueno, eso es una discusión <laughs> que está ahí, que unos tendrán de acuerdo y otros no, pero realmente lo que, lo que sí que es cierto es que y la influencia del Cister es en eliminar los elementos eh, figurativos y decorar sus, eh, sus edificios eh, con temas eh, geométricos y vegetales. Entonces, en una portada que si nos acercamos a esta Soria podemos encontrar de la misma época pues, un desarrollo iconográfico en sus iglesias. En Sigüenza, sorprendentemente, nos encontramos esas arquivoltas y esas iglesias, y muchas de las iglesias de sus pedanías, pues con esas arquivoltas riquísimamente decoradas, pero geométricamente y vegetal, por esa influencia. ¿Eh? Por esa influencia de los obispos, piensen que los obispos son los señores de la ciudad, los obispos y el cabildo Eran señores de la ciudad, es un señorío episcopal. ¿eh? Y entonces eso pues tiene mucho predicamento y el hecho de que haya un taller, ¿no? Taller que, 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 que se inicia en, en, en ese pleno románico, pero que luego llega ese, ese nuevo taller con esas nuevas ideas y luego el siguiente ya es gótico. Es decir, y ya se cierra la catedral en gótico y se adorna el renacimiento y barroco. Por eso. Siempre digo que es como un libro abierto de, de historia del arte, pero es por eso, porque nuestra catedral es la expresión de esa evolución de, de, del propio estilo románico. No sé si ah, he contestado. Me imagino que sí, si no Eva, por favor pronúnciate a ver si tienes alguna pregunta más en cuanto a, a por qué de, de esas portadas sin, como más sencillas, ¿no? más sobrias, tan típicas. Sí, además, típicas. bueno, pues eso que... que que realmente pues echarías en falta que hubiese un programa iconográfico pero realmente ya forma parte de, de, de la catedral el verlo y darte cuenta la influencia de ese taller que está presente en las dos, dos parroquias de secuencia pero que parte de los que se formaron en ese taller fueron los que fueron alzando esas iglesias que aparte de, de estar definidas por sus atrios porticados pues también lo están por, esa, por esos capiteles vegetales o geométricos y esas, y esas arquivoltas anicónicas. Pues mira, tenemos una pregunta más de eh, una persona que se hace llamar la calcografía, y es que le gustaría saber por qué no se han incluido en la candidatura, en las salinas de Bormellón y las oceas del Salado en Santa Mera. Supongo que porque tiene que tener un límite la candidatura. ¿no? Vamos a ver, en la candidatura tiene que tener un límite y, y también hay, muchas, hay muchos enclaves que dicen está fuera de la candidatura. Pero no hay que olvidar si hay un impulso para las, las, las salinas que están intro candidatura, lo habrá en su momento para las que están fuera. Eso estoy convencida. Entonces, todo ese patrimonio salinero, ¿eh? que ahora mismo hemos limitado así, va a, a recibir el mismo impulso. ¿eh? Y entonces yo creo que eh, al final eh, el conjunto de esas salinas interiores, ¿no? tan importante... Eh, pues pueden tener eh, el impulso que se necesita, porque verdaderamente durante los últimos años, las últimas décadas se han perdido, muchas de ellas se han dejado de explotar, aún hay algunas en explotación, y creo que, ya sé por lo que me lo pregunta, pero estoy convencida, es igual que muchas de las, de las eh, poblaciones que no han entrado en esa relación, se verán también. Eh, impulsadas por ese turismo, por ese buen turismo, por ese conocimiento de paisajes, de edificios, de castillos que va a ser eh, el, el atractivo de nuestra candidatura. Así que yo soy siempre positiva. Es que, como decía al principio, desgraciadamente ese tipo de cosas tienen que tener un límite, sean absolutamente inabarcables, por lo menos para empezar a trabajar. ¿no? Sí, sí, bueno, siempre se pueden añadir cosas, ¿eh? pero eh, ahora mismo defenderla en dos años, montar una, una defensa. Ha sido, bueno, detrás tiene personas con nombres y apellidos que si los nombrase probablemente me echarían los perros, ¿no? Pero realmente ha sido un esfuerzo. De, de, de ofrecer toda la riqueza natural que tiene, la paramera de Sigüenza, el valor que tiene, el valor de, de, de todos esos espacios naturales que son reservas tanto de, de plantas eh, y también de, de animales, de pájaros, no y entonces yo creo que, que nos queda mucho, es que piensen, nos quedan años para montar ese do, gran dossier que llevemos a Europa y bueno, ahí que tenemos ya... que participar todos. Efectivamente, como hablamos antes, eh, Pilar y yo, antes de, de dar paso a, a los oyentes de, de todo ese trabajo que conlleva, que vosotros, digamos que no, no habéis hecho más que empezar, lleváis dos años, y me, me decía Pilar, llevamos solo dos años y yo pensando, madre mía, dos años, no queda. Nada". Pero efectivamente, eh, estas candidaturas son un proceso arduo. Que además eh, os a echar cosas para atrás, ¿no? Puede ser muy duro porque os echan para atrás cosas, os aceptan otras, después hay que arreglar, no sé qué. O sea, hay mucho proceso. Ya hemos visto, como decía al principio, otras dos candidaturas en Hispania está contigo en casa. Vimos antes de que se declarara el, el paisaje de la luz en Madrid. Padre Molina, lo vimos aquí hace escasas semanas. También hemos visto la candidatura de la menor catalayótica en España nuestra contigo en casa. Seguro y que se lo logra. Yo, yo espero que lo logre. O sea, yo quiero hacer tripletes. me encantó que, que lo lograse Madrid. Yo la he seguido en las clases, he seguido año a año. El, eh, y lo que le ha costado también. Entonces muchas veces cuando claro. se logra parece que se ha hecho de un día para otro, pero no. Tiene un largo proceso y ese es el que nosotros nos falta. Y ahí estamos con mucho Ay, ánimo. Bueno, pues eh, ahí es lo que quiero decir. A mí me gustaría que desde Nuestra todas estas candidaturas que estamos ofreciendo a vosotros los oyentes, pues en eh, algún momento formen parte de esa lista de patrimonio mundial, que por cierto, uno de los oyentes, que ahora mismo, a ver si me recuerdo el nombre que está por aquí, a ver, para no, no equivocarme. Te he perdido, sé, que, sé lo que lo has dicho, pero te he perdido, no me acuerdo del nombre exactamente. Pero decías así: Juan Ignacio Vecino, que, que él pertenece a la revista digital eh, Patrimonio Actual y que nos hace notar que actualmente, a día de hoy, en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, en España estamos los cuartos empatados con Francia, no los terceros. Vale. Lo, lo, buena, lo, puntualización, buena puntualización. Tengo, tengo que decir que lo he comprobado y efectivamente España y Francia tenemos 49 declaraciones, estamos empatadas, están, China, están Italia, China, Alemania y en cuarto lugar España y Francia. Así que, por favor, Pilar, hay que adelantar y hay que recuperar por lo menos esa tercera posición. Así bueno, que... primeros, primero están eh, ¿es? los talayóticos. Bueno, los talayóticos, bueno, por supuesto, y el este... esos ya les. Esos ya han hecho sus ejercicios y su buena, y su buena fundamentación. Nosotros, Nosotros estamos, dan... estamos a, a, completamente a favor de, esa, de que esa candidatura siga adelante y que se apruebe, pero por supuesto pues, también estamos con vosotros, aunque estéis en una posición más incipiente, ¿no? En todo lo que sea, que nuestro patrimonio se conozca a nivel internacional, que se valore, que se proteja y que se haga un estudio lo suficientemente potente como para que se conozca los valores, las, o sea, las cosas que hay aquí Mejora, como estás haciendo vosotros, es, eh, estamos completamente a favor. Si te parece bien, eh, lanzamos las últimas preguntas y ya cerramos. De Melissa, que quería saber si tienen planteado también algún proyecto de impacto de, de, del público que pueda acudir, o sea, con, pues, si se contéis con la estructura de servicios, de hoteles y tal, porque parece un proyecto muy bueno y, bueno, pues como tú decías antes, tiene que formarse un turismo bueno, de calidad, ¿no? Eso, eso es, me imagino que está dentro de ese, de ese estudio que vais a hacer. Sí, bueno, vamos a ver. Sigüenza ya es una ciudad eh, que tiene una, una infraestructura muy interesante desde el punto de vista turístico. Solamente he hablado de arquitectura, de urbanismo, pero podía hablar de todo lo que es eh, la, el patrimonio enológico y el patrimonio inmaterial. Piensen que Sigüenza pues, es una ciudad que es conocida. Por, también desde el punto de vista gastronómico, tenemos dos estrellas, Michelin. Piensen que tiene eh, en sus alrededores y en la propia ciudad, tiene hoteles, eh, tiene el propio, el propio parador, eh, tiene casas rurales. Es decir, estamos preparados para recibir el turismo y estaremos mucho más preparados, también impulsando esas casas rurales que los hay en las pedanías. Es decir, que el, el plan eh, también turístico está ahí, es una, eh, y, y, y va a haber muchos cambios pero, pero estamos, estamos para eso estamos bastante preparados llevamos años siendo una ciudad turística un atractivo turístico aparte de ser una ciudad universitaria eh, ser un centro también de las eh, de especialidades eh, médicas etc pero nuestro desde los años 60, desde que decidimos ser la ciudad del doncel pues estamos cada vez mejor y eh, preparados para, para atraer y para servir bien a los que vengan a conocernos, para que vuelvan a Sigüenza, para que disfruten de Sigüenza. Yo, Pilar, sabes que al final parece que acabo diciendo lo mismo siempre, pero yo insisto: a ver si volvemos los socios de Hispania Nostra a Sigüenza, nos haces otra vez una de esas visitas excepcionales que haces tú como coronista oficial, y con eso invito a todas las personas que todavía no son socios de Hispania Nostra que se hagan para poder disfrutar de este, de este tipo de actividades que hacemos, yo tengo que decir este tipo de cosas ¿verdad que sí Pilar? ¿A decir? ¿A decir? Claro. <laughs> bueno Hispania Nostra ya sabéis y, y los que no lo sabéis pues hemos tenido un premio, por favor, habla de ese premio porque creo que nos lo merecemos todos pero también todos los que estáis ahí que de alguna manera tenéis interés por el patrimonio, si no, no estaríais escuchando esta, esta, esta conferencia Sí, premio primero que se refiere, Pilar, es la media, eh, de obra de Bellas Artes por la, de la Real Academia de Bellas Artes de San, de San Fernando, que eh, recogimos hace escasas semanas en, en, la, en la Real Academia, como digo, de mano de Su Majestad la Reina, doña Leticia. Y la verdad es que estamos muy orgullosos, los que trabajamos y los que de manera voluntaria están ahí y los socios, pues nos sentimos muy orgullosos de ese reconocimiento. Eh, bueno, no voy a terminar sin antes decirte, eh, Pilar, que están comentando por aquí que es de las mejores conferencias que se han podido escuchar en España esta en casa. Me parece que es todo un honor. Ya sabes que aquí tenemos gente que es asidua, así que que se diga algo así, yo creo que es para. Yo he, para oído, el, he oído y he estado presente en magníficas conferencias, así que, bueno, pues a lo mejor. El, pues ya, una, la, la tuya es una de ellas. Eh, ha, también ha habido un comentario de otra persona que decía que, que qué lujo de con, cronista tenemos, refiriéndonos a ti. Y que, bueno, eh, un último comentario de Gustavo para que lo tengáis en cuenta de cara a la candidatura. Y es que tal vez echan un poco de menos que se haya hablado poco de la secuencia romana y visigoda en la candidatura. Pues supongo que como antes es que hay mucho que abarcar, poco tiempo, y eh, bueno. seguro que. Que lo, más que, lo que le anuncio es que y esto es como si no lo oyese nadie <laughs> aún, pero en esa en esa seguntina una parte clave va a ser la exposición de toda esa riqueza arqueológica de todas esas civilizaciones así que si visita sigüenza eh, cuando se inaugure eh, esa temporada no se va a quedar desilusionado me ha gustado ya, no queda más remedio que hacer a Següenza cuando esté la, la exposición en marcha y, si no, también para poder seguir descubriendo eh, Següenza en todo su esplendor, ya desde la desde época romana hasta la actualidad, porque hemos visto que es, hace un recorrido histórico fantástico. Bueno, pues Pilar, lo vamos a dejar aquí. No sé, antes invitar a los eh, asistentes a que se apunten a la siguiente Hispania de esta continua casa que tendremos la semana que viene, que tratará esta vez sobre el Parque de las Aguas que recibió un premio hispano nuestro en 2022 vamos a pasar de, de Guadalajara a Barcelona y bueno, eh, patrimonio, un patrimonio que recoge todo el, el abanico histórico a un patrimonio industrial que es como digo el Parque de las Aguas de Barcelona. Y eh, agradecer a todos el tiempo por estar y estar con nosotros y a Pilar especialmente por esta clase magistral que nos ha dedicado sobre el seguridad. Muchas gracias a todos. Adiós. Un saludo, hasta luego.